salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar esta Eucaristía de una manera muy especial por los papás que nos ven a través de la red, también por los papás que están aquí y por los que no han podido venir a causa de sus enfermedades. Pido para los papás presentes un fuerte aplauso. Pidamos perdón por todos nuestros pecados, especialmente por los pecados de los padres ausentes, por los pecados de aquellos papás que, evadiendo la responsabilidad, se han marchado de sus hogares, por esos papás que, enfermos mentalmente, abusan de sus hijos, por esos papás que no dan ejemplo, testimonio de vida, por esos papás que no cumplen con las obligaciones que les imprime su paternidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y el Espíritu de la Santidad. Revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos profesar, reconocer y adorar la unidad de la Trinidad gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Así dice la sabiduría de Dios. El Señor lo estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del hombre. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz de la vista. Cuando sujetaba el cielo de altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasaban su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste en gloria y divinidad, te diste el mando sobre las obras de tus manos. Rebañas de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido por la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, constancia, virtud probada, la virtud esperanza y la esperanza no defraudan, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Reconocen a la mamá por el olor y
y a los papás por la voz. Y por eso necesitamos un papá en casa que tenga una voz contundente y una palabra llena de autoridad. Si el bebé reconoce a su madre por el olor y su padre por la voz, significa que es fundamental la figura paterna en la vida de un hijo que le imprima autoridad y contundencia. ¿De dónde viene la palabra autoridad? Viene de autoritates, que significa sostener. Los que son de origen rural saben que muchos sembrados hay que tutoriarlos, porque si los sembrados no se embaran, como decimos en el lenguaje más sencillo, la planta que comienza a crecer empieza a arrastrarse y la humedad de la tierra y los bichos la hacen perder. Pero si la planta tiene tutor, es decir, una varita, ella misma se va viviendo, se va aferrando y se va sosteniendo de tal manera que pueda crecer sano y dar mucho fruto. Lo que es la vara para la planta que se adhiere a ella es el padre para el hijo. El hijo necesita en quién adherirse, a quién aferrarse, en quién encontrar autoridad, tutoría. Tercer punto de reflexión. No solo se es buen padre cuando se provee lo material, se necesita provisión en muchas áreas de la vida. El hijo necesita provisión espiritual, necesita provisión afectiva, necesita provisión sentimental, necesita provisión intelectual, necesita provisión material. El padre que aún cree que cumple su tarea llevando comida a la casa está out, pasado de moda. No solo se cumple la misión llevando la provisión del alimento, se necesita un padre proveedor en muchos aspectos de la vida. Cuarto punto de reflexión. Necesitamos un papá disciplinado que imparta disciplina. Claro. Necesitamos hombres maduros que después de procrear se dediquen a educar en la disciplina a sus hijos y que sean para sus hijos ejemplo de disciplina. Un ser humano sin disciplina no llega a ninguna parte. Un ser humano sin quien lo discipline no puede llegar a puerto seguro. Quinto punto de reflexión. Lo mejor que un papá le puede dar a un hijo se llama ejemplo. Ejemplo. En el libro de Una Vida con Propósito, el último propósito que expresa el autor es la manera como nosotros nos podemos comunicar. Y la mejor manera como un padre se comunica con su hijo es a través del testimonio, a través del ejemplo. Sin buen ejemplo es imposible, imposible educar. Queridos padres de familia,
No tiene sentido estar ahí sin ser testimonio de vida. Ojalá sus hijos tengan en usted alguien a quien mirar, a quien imitar y a quien admirar, porque usted es un papá ejemplar. Ustedes saben por qué en muchos barrios de nuestra ciudad, por falta de figura paterna, las bandas de delincuentes son tan prósperas y les va tan bien, entre comillas, porque reclutan muchos jóvenes que por no tener una figura paterna a quien mirar, a quien imitar y a quien admirar, se van tras esos jefes de las bandas buscando en ellos un papá. Ojalá que usted como papá, estando ahí en la vida de sus hijos, se convierta en un referente para ver, para imitar y para admirar. Sexto punto de reflexión: que usted como papá sea un hombre de Dios. ¿Un hombre de qué? Dice el Salmo 127: dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como una vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y séptimo punto de reflexión: felicitar a aquellos hombres que por más compleja que se vuelva la situación, no abandonan la barca de su hogar. Y darle gracias a Dios por tantos papás que se han entregado completamente a la causa de un hogar y han sacado adelante sus hijos. Queridos papás de nuestra comunidad, gracias por hacer bien la tarea y sobre todo felicitaciones por ser los papás que este mundo necesita. Amén. Todo lo que es, ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen y murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre. Ustedes creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que ilumina y santifica la existencia universal. Ustedes creen en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ustedes creen en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Es de la fe de la Iglesia que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Cierre sus ojos primero, los que ya tenemos la experiencia de un papá transformado por la muerte. Démosle gracias a Dios por nuestros papás, por esos hombres que un día fueron grandes y que ahora son gigantes, porque siguen hablando al corazón de sus hijos. Oremos por los papás ancianos y enfermos, para que nosotros los hijos seamos proveedores de calidad de vida para ellos. Oremos por los papás que están desempleados o que no tienen un empleo digno
para que se abran nuevas puertas y se creen nuevos caminos de trabajo. Oremos por los papás que no han querido aceptar la responsabilidad de serlo, para que el Señor toque sus corazones y fijen la atención en sus hijos, que son la razón de ser de los papás. Oremos por los papás jóvenes, para que entusiasmados y llenos de vigor eduquen las nuevas generaciones en principios y en valores cristianos. Ora por tu padre. Yo me encargo de orar por el mío. Y los que son papás, agradezcan en esta tarde el don maravilloso de la paternidad. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oración permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su divinidad, a quien alaban todos los coros celestiales, y nosotros unidos a ellos te cantamos.
manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, con mis hermanos en el ministerio Bernardo, Edwin Alfonso, Andrés Giovanni, con los religiosos y religiosas, con David, quien se prepara al sacerdocio, con los grupos de pastoral, con la comunidad entera. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dios no es una energía volátil, no es un juez castigador, es un Padre amoroso. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Señor Jesucristo, la paz os dejo y paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos. Démonos como hermanos un saludo de paz. Thank you.
el Señor. Dios Padre provee para nosotros y nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo. Dichosos los invitados al banquete, Señor.
después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás y dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti, recibirme, Madre Tierna, desde este momento y ser para mí el refugio protector en esta vida. ¿Se van a sentar media horita nomás? Voy a darles unos avisos. Hoy a las 4 de la tarde tendremos el trisagio en honor a la Santísima Trinidad. El próximo domingo es la fiesta del Corpus Christi. A las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía. Tendremos Eucaristías todo el día, 7, 8, 10, 12, 4, 6, 7 y 8, pero la de 10 de la mañana va a ser la misa solemne y luego saldremos con la presencia de Jesús Eucaristía en procesión por las calles de nuestro barrio. Los invitamos a todos a participar de esta gran celebración en honor a Cristo, Pan de Vida. El 29 de junio a las 2 de la tarde tendremos audiciones para adolescentes y jóvenes que quieran participar de los ministerios de música de nuestra parroquia. Tenemos 4 ministerios musicales, uno de niños y 3 de jóvenes, y queremos crecer en estos ministerios. El 6 de julio a las 7 de la noche, en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana, tendremos en concierto a la hermana Glenda. Qué regalo tan grande tener en la ciudad de Medellín a la queridísima hermana Glenda, que viene desde España a hacer con nosotros un evento para el alma. La boletería se puede adquirir en latiquetera.com. Antes del concierto con la hermana Glenda, tendremos un rato de oración ante Jesús Eucaristía. Estaremos con el Santísimo Sacramento en un momento de oración y luego la intervención musical y orante de la hermana Glenda. Esto es el 6 de julio, 7 de la noche, Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Agradecemos su colaboración, de su presencia, de su sentido de pertenencia, de su ofrenda, del mercado que trae para los pobres. Se estará dictando un taller de ortografía y redacción en la parroquia. Las personas que deseen participar de este taller, es gratuito, se pueden inscribir en el despacho parroquial. Iniciamos en el mes de junio la campaña del diezmo. Diezmar es bendición, porque con tu dinero apoyas la obra de la evangelización. Diezmar es sembrar, y de lo que se siembra se cosecha. Si a usted le llega una multa a su casa, la tiene que pagar. Pero el diezmo no es una multa, es una bendición. Y que cada uno lo pueda hacer durante estos meses con alegría y gratitud. Puede tomar el sobre, llevarlo a su casa, tiene hasta el mes de agosto para traerlo. Si nos lo puede entregar personalmente para bendecirle sus manos y pedirle a Dios que nunca falte lo necesario en su casa, está bien. Y si no, lo puede depositar en la ofrenda. Bien, voy a darle la bendición para los que se tengan que marchar.
vamos a quedar con los hermanos Aguirre y vamos a hacer la rifa para los papás. ¿Hay algún papá que no tenga ficho? Levante la mano. Por favor, Enrique. Mira, quédense con la mano levantada, por favor, y ve llevando los fichos a los papás que faltan. Mientras hacemos la primera tanda musical de los hermanos Aguirre, Jesús, Francisco Javier y Manuel. Puede que muchos se sorprendan de ver a Manuel con la guitarra. Es que Manuel no solo es el sacristán de nuestra parroquia, sino que también es un gran músico. Démosle un aplauso a los hermanos Aguirre. Todos de pie voy a darle la bendición para los que se tengan que marchar. Los demás nos quedamos en la intervención musical y en las rifas. El Señor esté con todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. ¿La gloria para quién? Se sientan los demás. Honramos la memoria de don Aurelio Aguirre, el papá de Jesús, de Francisco Javier y de Manuel, que fue quien dejó este legado musical en su familia. El primer tema, un pasillo, Amalia. Un aplauso. Thank you.
El último tema antes de empezar las rifas. Un paseíto. El arminado. O el arminado. Suena mejor arminado. ¿Cierto? El arminado. Vénganlo, siendo un aplauso para los hermanos Aguirre. No.
Bueno, empecemos la rima, padre. Por un reloj caso, 504.
351.
paso doble, puñal sevillano. Un aplauso para los hermanos Aguirre. Esperanza.
esperanza, esa que no podemos perder. ¿Quién tiene la esperanza de ganarse la reina?